conectados con John Tirado. Él está en el Agustino en un operativo de fiscalización a las farmacias. Lo que tú comentabas, Mari, que los precios se habían elevado terriblemente. Cuéntanos, John, por favor. Sí, buenos días, Thaís, buenos días, Mari Carmen. Efectivamente, estamos aquí en el Agustino, altura de la cuadra 7 de Ribagüero. Fiscalización acaba de ingresar a una de las farmacias porque, como hemos visto en informes de Latina, pues las farmacias están en muchas ocasiones subiendo los precios. Entonces la municipalidad también quiere registrar y supervisar el costo de todos estos medicamentos, porque se ha visto un precio elevado en distintas partes del Agustino también, donde los vecinos han hecho sus denuncias y estamos ya en una farmacia que atiende de manera tradicional, que atiende de una manera normal. Y bueno, el personal de fiscalización ha mandado su grupo investigativo, ¿no?, de investigación para lograr establecer y comprobar, pues, si es que los precios existe son los correctos. Ese aumento. Si podemos conversar acerca de los precios para saber, a ver, escuchemos. A ver, escuchemos. Ya, esta documentación ya está vencida. Esto ha vencido el 21 de enero del 2020. No. A ver, estamos en vivo y en directo en un operativo de fiscalización en las farmacias de la Agustina. ¿Qué documento se le está pidiendo? Este es un certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Nosotros, mediante comunicado en la página web de la municipalidad y también en los diferentes medios, ya esto ha sido de conocimiento público que estas que llevaban vencimiento indeterminado ya habían vencido el 21 de enero de 2020. Por eso estamos hablando de la licencia. Parece que primero están pidiendo la licencia. En primer lugar, lo que se está haciendo es pedirle todos los documentos para ver si es que están de forma correcta, si cumplen con los requisitos para funcionar. El segundo proceso, ¿cuál sería? Porque hemos visto las denuncias digamos, que se han elevado los precios. Referente a los precios, estamos solicitando que ellos cumplan con la exhibición de la lista de precios en algún documento, ¿no? Puede ser un libro, puede ser también una computadora que llévenlo, ¿no? De tal manera que el usuario pueda verificar previo a su compra cuál es el precio o el tipo de producto. Básicamente allí, por ejemplo, ¿cuánto está el Panadol y cuánto está la citromicina, John? A ver si preguntamos. Teniendo a su disposición la lista de... Sí, a ver, señorita, buenos días. ¿Cuánto está el Panadol, por ejemplo, en esta farmacia? O el paracetamol. Paracetamol. ¿Y la citromicina? ¿Cuánto dijo? Okay. Thaís, la señorita nos menciona, bueno, no se puede escuchar, el paracetamol. Porque lógicamente tiene medidas de prevención. Me dice que ellos no tienen estos productos. Ah, okay. Sin embargo, acá se ha hecho la investigación y nos dicen que el paracetamol está a 8 soles. Es por lo que ellos han visto, el blister, ¿no?, de paracetamol. El blister de... Y hay una grabación de este lugar donde efectivamente se comprueba los precios que vienen a estar elevados, pues, ¿no? Okay. Por eso es que estamos aquí fiscalizando. Se ha hecho antes de este operativo un estudio, un análisis previo en las farmacias de la zona. Estamos en Ribagüero, a altura de la cuadra 7. Okay. Y bueno, pues se está interviniendo entonces en estos momentos a esta farmacia. John, y también para comunicarle a la gente, esto luego vamos a hablarlo luego con el doctor especialista sobre para qué funciona cada uno de los medicamentos, pero para que usted tenga una idea de verdad de lo que está sucediendo con las farmacias, la citromicina, Thaís, que mencionabas, de un sol 20 a 14 soles. Imagínate. El ibuprofeno de 2 soles 50, que normalmente se encuentran en esos precios, 2 soles 50 el blister. Ahora el precio unitario es un sol por pastilla. O sea, se han disparado los precios de una forma de verdad increíble, que debería estar penado y que debería haber más control y fiscalización, sobre todo en estos momentos en los que necesitamos, que mucha gente se ha quedado sin trabajo, que mucha gente se le es complicado el poder comprar las medicinas a estos precios. O sea, simplemente estamos condenando a muerte a todos aquellos que no pueden comprar a estos precios los medicamentos. Exacto. Nuevamente se trata de responsabilidad y de empatía. Así es, y bueno, y ahora te vamos a dejar un momentito, John, porque nos vamos a ver una nota interesante sobre el personal de limpieza y seguridad toman el hospital de Ate Vitarte
tras despidos arbitrarios y personal de salud los apoya. Justo de lo que estábamos hablando, de los despidos. Vamos a ver.